los delincuentes empiezan a sentir que eran vigilados por parte de la policía. No llega a concretarse el pago de ese dinero y finalmente comienza la persecución y el tiroteo con estos delincuentes que entendían que la zona a la que se tenían que dirigir era Fuerte Apache. Imagínense ustedes pónganse en la piel de este muchacho que en medio de la balacera encuentra el momento para zafarse, él estaba en medio de los asientos de este vehículo que había sido robado el día anterior se corre, abre la puerta y se arroja a toda velocidad entre medio de los disparos. Como puede, sale corriendo, pide ayuda a una vecina, pero finalmente resulta ileso de toda esta situación más allá, ¿no?, entre comillas, de los raspones que recibió. Muy asustado, llama al 911 y le avisa a su mamá que la había estado esperando, que justamente ella entendía que algo en principio sucedía porque su hijo no estaba regresando y sabía que habían comenzado las negociaciones, que él estaba bien. Por cierto, decirles que aquí bueno, la familia tiene muchísimo miedo porque los responsables hasta el momento no han sido detenidos.